cha-cha. Salida que me lleva a la deriva, pero igual me va a salvar. Esto es una lotería. Vas concentrado, te sentís como un tarado. De repente te das cuenta que vas para otro lugar. Imposible intentar olvidar esta sensación. Es que no pasa el tiempo. Es que no pasa el tiempo. Ahora son demasiados los motivos para no dormirme más. Hey, hey. Es el momento de mi vida que presiento la salida que me lleva a la deriva, pero igual me va a salvar. Esto es una lotería. Ah, ya. En vivo en Radio Arroba para Circo Romano. Qué lindo arrancar así. Muy, pero muy buenas noches. Qué buenas buena noches. Onda para arrancar. Me limité un poco porque quise hacer el coro, pero sabes como canto, te parás de tocar y me pegás una piña. Pero muy, muy bueno. ¿Cómo andan, gente? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. Muy contentos. Gracias por la invitación. La verdad que hermoso lugar. Circo Romano, esta radio está buenísima y estamos re cómodos y bueno, no pensábamos arrancar con ese tema, pero salió. Pintó así, estamos así hoy. Y estuvo buenísimo. Mira, ya entré en calor, ya me saqué la bufanda en cualquier momento. Entré en calor con Estigma. Un reducido Estigma, ¿no? Armamos un reducido para esta versión no unplugged, pero. Y para nosotros es súper unplugged porque siempre tocamos súper enchufados. Así que hoy contamos con Cristian en batería, con Román en piano y quien les habla, Hernán, en guitarra y voz. Bueno, Román es mi hermano que tiene su banda que se llama Mandalas, que es Mandalas Rock. Él suele estar solamente en los momentos importantes y bueno, este es uno. Por lo que al azar... Mato, suele estar en los momentos importantes. Sí, porque es sesionista nuestro, él tiene su propia banda y bueno, y optamos por que nos acompañe y pudo venir, así que un placer. Ahí armamos el set. Bueno, también, si te la pasás bien y tenés ganas, también podés más adelante venir con tu banda también a compartir con nosotros, a compartir un poquito de música que siempre es súper, súper interesante. Che, están cocinando un disco nuevo, ¿no? Exactamente, acaba de salir un videito de adelanto de lo que es nuestra canción de corte y difusión que se llama Vengo, que espero que la puedan mostrar en instantes. Pero bueno, es como un avance no premeditado de lo que es el disco, que lo estamos grabando ahí en el Abasto, con Álvaro Villagra, que es un placer, con Mauri ahí, tuvo también el Bolsa trabajando con las baterías, como Drum Doctor. Y bueno, ahora estamos haciendo toda la parte de guitarras y voces en estudio ABD, ahí en el Cano, en Belgrano, de la mano de Fabián Abdala. Y bueno, nos falta más que nada algunos coritos, algunas cositas, algunos detalles, un poquito más de producción y empezar a tirar. Íbamos a salir con otros temas y bueno, nos invitó un amigo, Gustavo Catalán, que le mando un abrazo, también de una banda de amigos que se llama Triciclo.
Nos invitó a grabar un temita para una sesión de producciones que hace él y bueno, fuimos a último momento, le dijimos vengo y hicimos un videíto y bueno, salió ahí el corte y rompimos el hielo, ¿viste? Muy bien, muy bien. A veces se necesita ese romper ese hielo para está bien, para que salga para adelante. Che, vamos a conocer un poquito. ¿Por qué Estigma? ¿Nombre Estigma? ¿Quién puso el nombre? ¿O de dónde viene Estigma? Sí, por ahora lo llevamos en plural. Estigmas es un nombre que se dio de casualidad o por gracias a la mentalidad de un amigo. Yo a la hora de fundar la banda tenía algunos nombres en mente y bueno, los tiraba y bueno, con un amigo que se llama Gori y con Juanse, después de los ensayos, bueno, decíamos, che, ¿y cómo va la banda? Bueno, ¿y qué nombre le vas a poner? Tal, o tal. Ese va, viste, cuando estás poniendo el nombre a una banda. Es complicado. Puedes estar semanas como un segundo que decís, ese está bueno. Y me acuerdo que Gori, es un hijo, ¿no? Armar una banda desde cero, formarla, es como lo mismo que nos pasa, calculo, bueno, el señor Cristian Carlos dice que tiene hijos, no sé ustedes si tienen, pero es un poquito esa búsqueda, ¿no? Donde uno quiere dejar de uno, son una familia, una banda, sí. Se convierte muchas veces en una familia. Entonces, bueno, cada uno quiere dejar un poquito de su impronta también, y el nombre a veces es todo, ¿no? Entonces, bueno, lleva su laburito. Muchos lo comparan con estar de novio con 3-4 minas al mismo tiempo, porque es tener una banda es el arte de negociar. De combinar horarios, por ejemplo, ¿viste? Y decir, bueno, vemos el martes hasta la hora. Yo puedo, yo no puedo, yo tengo que tener un día exclusivo o coordinar, ya ni más, o sea, hablando ni mal y pronto, estar acá, es un arte de combinar horarios. Y bueno, nada, volviendo a la anécdota, este amigo mío, estábamos así, me dice, ¿cómo le vas a ver? Y como que hizo una cara como que se quedó pensando, ¿viste? Y esa madrugada, tipo 4 de la mañana, me suena el teléfono, pling, digo, esta hora, qué raro, ¿viste? Miro así. Estigmas, decía. Y dije. Si te lo tiras a las 3 de la tarde, capaz que no queda, ¿no? A las 4 de la mañana que me tiraste a las 4 de la mañana y además estaba muy encadenado con una etapa mía de mi vida muy espiritual. Entonces dije, este nombre me gusta. Y además se la bancó solo el nombre porque a partir de que pusimos ese nombre se empezaron a dar cosas copadas con la banda, empezó a crecer, empezamos a. Bueno, armar la formación, empezar a tocar y se empezaron a dar cosas y así seguimos creciendo desde ese entonces. Muy bien, ¿qué tiempo tiene Estigma? Tiene un disco anterior. Hace como 7 años que tenemos la banda. Hubieron algunos cambios de formación, como decías, bueno, algunos chicos fueron papás, se alejaron un poco, tienen otras prioridades, pero por ahí conseguimos a alguno que está también dando vueltas por la banda, algún amigo. Nosotros valoramos mucho para armar el grupo, más que nada la parte humana, y bueno. Sí, pero el compromiso también lo es todo, ¿no? Y eso es todo, ¿viste? Eso es todo. Así que. Voy a sacar porque lo estoy tapando en el negrito. Ahora estamos con un grupo muy lindo, con Seba en el bajo, que debe estar pisando en este momento, suelo noruego. Me contó que tienen ahí una baja temporal. Así que no cualquiera puede decir. Pisé Noruega. En este momento. Bajista en Noruega. Y. En el verano europeo encima, ¿no? Y nuestro guitarrista que lo queremos mucho, Agustín Cardoso Pitana, que también en su momento era stage de la banda y cuando Agustín tuvo familia, al toque no dudó en postularse como guitarrista y bueno, no queda nada, ahora estamos. Ya el grupo estaba armado, ¿viste? Estaba aprobado humanamente. Está perfecto. Che, a la hora de componer, lo hacen grupalmente, uno viene con la idea. ¿De dónde nace un poco la parte creativa? ¿Se negocia? Siempre hay un negociamiento, pero la parte creativa nace siempre alguna idea mía, tanto la letra como las canciones en general. Y bueno, yo siempre digo que solo soy reaburrido, ¿viste? O sea, sin la banda no te digo que con la banda seamos los mejores del mundo, pero solo te aseguro que te los duermo a todos. Y bueno, no, cuando tocamos todos pasa algo, ¿viste? Que aunque la canción la haga yo,
necesito la impronta tanto de Cristian en la batería, che, hagámoslo un poco más rápido, un poco más lento. El bajista dice, ¿por qué no hacemos una cosa así? Y sin querer, en realidad lo estamos componiendo entre todos el tema, ¿viste? Haciendo eso. Me gusta comparar las bandas a veces con maquinaria, ¿no? Son engranajes, sí, donde cada uno va ocupando, como decías vos, capaz hay cambios que viene un engranaje más grande, más chico. Que cada uno le aporta lo suyo, pero cuando la máquina está funcionando, esos engranajes encastran todos, me parece que es donde fluye más. Y como decís vos, uno rompe el hielo o tiene la idea principal, pero se gesta a través de todo. Últimamente nos pasa que bueno, como hace algunos años que tocamos juntos, medio como para variar, rotamos de instrumento. Entonces, bueno, por ahí el guitarrista agarra el bajo, el bajista agarra la armónica, cambiamos y suena distinto la banda. Y por ahí está tocando el mismo instrumento, al mismo volumen, cambia solamente quien lo ejecuta y dentro del mismo grupo, no es que se suma por ahí alguien de afuera. Y bueno, suena distinto, cada uno tiene su volumen, su tocada, su impronta, así que es como lo que pasa cuando usamos la formación original o principal, de cuando está Seba en el bajo, cuando está Agustín en la guitarra y así, es único, por así decirlo, nos gusta eso y es un poco lo que apostamos. Este disco en particular, ¿qué tiempo de gestación tiene ya? ¿Hace cuánto que lo vienen laburando? Más o menos. No, de gestación poco. La verdad que estuvimos grabando las bases a fin del año pasado. Y ahora, el mes pasado, fuimos a grabar las guitarras y las voces. Así sí, que dentro de todo se gestó rápido lo que es la grabación. Después las canciones, sí. Tenemos canciones así como que se formaron hace poco y canciones que venimos arrastrando por ahí hace más tiempo. Hace un tiempito. ¿Y sí, tuvieron algún proceso creativo durante? Porque nos toca todo, ¿no? Y si bien pasó hace un tiempo, también fue la semana pasada, la cuestión pandémica que nos metió todos en una sí, casa separados. Sí. ¿Cómo laburaron en ese momento? Más allá de que hay tecnologías que nos acercan un montón, pero pudimos trabajar bastante en la pandemia, porque nos anotamos en algunos festivales tipo stream, pero tipo quédate en casa, ¿viste? Esos sí, festivales que se estilaban que las bandas partían pantalla en cuatro, estaban los cuatro. Exacto. O cinco. Y él puntualmente tiene una batería tremenda, una batería digital que no la usamos nunca, o sea, una batería con pads, pero muy zarpada, ¿viste? Que agarras y tuk, 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 le vas ecualizando el golpecito a cada cosa. La vas seteando como vos crees, esa batería. Exacto. Entonces, bueno, cuando nos tocó usarla, teníamos ahí un re plus, porque, claro, bueno, cada uno es lo que pudo con lo que tenía en la casa, y nosotros en casa teníamos cada uno. Yo en casa tengo mi estudio, que es donde ensayamos. Él en la casa tenía esa batería, está tremenda. Le pusimos mucha onda teniendo tiempo a lo que es editar videos, poder unirnos desde lejos. Exacto. Y pudimos trabajar en pandemia. Así que participamos de algunos festivales así de rock. Virtuales. Exacto, no me salía. Hicimos nuestro homenaje a Kenny Richards. Hicimos una canción. Ah, mira qué bueno. Sí, que tuvo buena repercusión. Estuvimos haciendo algunas de nuestras canciones. Así que, bueno. Escúchame, ¿qué le parece si nos hacen un temita más y dejamos como pregunta para cuando volvemos las influencias de Stigma? ¿Te parece? ¿Eh? ¿Hacemos un temita más del disco nuevo? ¿Qué vamos a escuchar? De nuevo, vamos con este. Vamos con Extraño Vuelo. ¿Extraño Vuelo? Este tema es nuevo. Yo le pido uno nuevo, todavía no salió a la luz, jamás. ¿Sabes que siempre quise decir, cuando estén tocando, exclusivo de? ¿Viste? Como cuando éramos pibes que decía, artista exclusivo. Ahora cuando estén tocando, yo en algún momento de un bache me meto. Le meto así, así, ¿viste? Te cagaban, ¿te acordás cuando poníamos el cassette para grabar, que le rompíamos la patita atrás? Y decía, por favor que no hable, por favor que no hable, que me caga el tema. Pero cuando lo ponía, decía, mirá, Gil, lo robaste de ahí, ni te compraste el disco. Bueno, les voy a cagar, la que esté grabando en casa, le voy a cagar el tema. Este tema se está gestando en la radio Circo Romano en este momento. Adelante. Estoy acá para decirte que no tengo miedo. Voy a sacar del bolsillo una palabra más. Nunca supe cómo hacer para vencer tu juego, no lo entiendo. Las palabras de una boca que ya fue quemada con tu fuego. Ya no sé cómo decirte que no tengo miedo. Pareciera un mentiroso que dice la verdad.
hacer para vencer un juego? No lo entiendo. Cuando juntos con la suerte desafiamos a la muerte y tiramos nuestros sueños al mar. Esa noche para mí será un extraño vuelo. Ya no sé cómo decirte que no tengo miedo. Pareciera un mentiroso que dice la verdad. Nunca supe cómo hacer para vencer tu juego. No lo entiendo. Cuando juntos con la suerte desafiamos a la muerte, tiramos nuestros sueños al mar. Esa noche para mí será un extraño vuelo. Cuando juntos con la suerte desafiamos a la muerte y tiramos nuestros sueños al mar. Esa noche para mí será el día que aprenderá. Esa noche para mí será un extraño vuelo. Para papá, para papá. Metí al final, ahí pude meter el exclusivo. Vamos. Exclusivo de Circo Romano. No eras pendejo y puteabas al operador de que te cortaba una canción que la querías grabar. Bueno, se los presento, es él. Por el comienzo. Por el comienzo, claro, o el final, claro, ¿viste? Es así. Che, hablábamos de influencia. ¿Puedo empezar por el invitado? Sí. ¿Por el sesionista? Che, una locura. Me llevó a. Zarpado, sí, zarpado. Me fui a pasear un ratito de ese teclado, ¿eh? Muy lindo. Muy amable. No sé. Sí, acércate un poquito al. Yo soy el invitado fantasma, así que si no me señalabas así, no hablaba. Contratado. Van a tener que pagar un poquito más. Un poquito más, si ¿no? Quieres que hable. Recién lo tenía prohibido. Claro, escuchame. Claro, estaba. No quería hablar, pero bueno. Son. Ahora chicos, ya está. Son seis señas y dos sí con la cabeza. Hasta ahí había cerrado el contrato, yo te salgo. Claro. Piano y. Y sí, claro, gesticulación, ¿viste? Pulgar arriba, pulgar abajo. Quiero, ya que aprovecho este momento, decir: no me manden stickers porque no los interpreto, chicos. No interpreto stickers ni emojis. Perdón, mándenme sí, no, blanco, negro porque no los interpreto. Pero bueno, lo que estás haciendo, lo que hiciste en el teclado me llevó. Vamos, qué bueno. Pero a pasear un ratito todo, ¿no? Lo que estaba sonando, pero me perdí un ratito en. Te vi hacer gestos y me centré en lo que estaba sonando. Me llevó a pasear un ratito, o sea, eso de algún lado tiene una influencia, tiene seguramente un pasado. Me gustaría que lo cuentes un poquito. Bueno, te agradezco mucho ahí la devolución, es un poquito esconderme también un poco en los temas de los chicos y surfear desde adentro ahí las composiciones de Stigmas. Y las influencias son muy amplias, no te puedo decir todo, pero todo. Yo soy profesor de piano, estudio música clásica, piano orientación clásica.
Y después, bueno, he tocado son cubano, me gusta The Beatles, Rolling Stones, Tom Petty, Creedence, Queen, todo, ¿viste? O sea, no tengo una sola influencia. Sí, está bueno pensar, como para redondear y no nombrarte 3.000 bandas, sí, sí, sí. Deep Purple, Led Zeppelin, todas, tratar de usar, de aprender a usar lo que corresponde donde va, ¿viste? Es como decir... El famoso menos es más, también. Sí, no, no todo lleva chimichurri, ¿viste? Hay cosas que va con un poquito de chimichurri. Si te pasás, es mucho, hay que buscar ese equilibrio. Tenemos un poquito, bah, somos de la misma generación, más o menos. Hay otros que no sé si tanto, pero somos más o menos de la misma generación. ¿Les pasó esto de... Yo porque me pasó y lo he contado al aire, esta cuestión futbolera que tenemos el argentino, que llevamos el fútbol a todos lados, ¿le pasó en su adolescencia o infancia no escuchar alguna cosa porque, no sé, yo era de los ratones y no escuchaba a Soda, ponele, ¿verdad? No, ¿le pasó en algún momento? No, por suerte buenísimo, no. Es más, estoy tan en contra de hasta incluso de la futbolización, no solo del rock, de todo, ¿viste? No es todo ganar o perder. El rock, en sus orígenes, todos se conocían, ¿viste? Eran todos amigos de todos, Box Day, Almendra, Manal, se conocían todos. No es que uno era de River y el otro era Boca. Entonces, futbolizar el arte me parece que es peligroso, ¿no? No, estoy muy de acuerdo. Es una respuesta, digo que... Está buenísimo, no, yo estoy de acuerdo con vos, pero me pasó, en mi adolescencia me pasó. Antes era así, de no escuchar algo, los redondos, porque no vos escuchabas soda, otra cosa, pero... y decía, y cuando lo di, cuando me di cuenta, o cuando lo pude apreciar, dije, qué pelotudo lo que me perdí de quizás... Claro. No perdí porque lo pude, o sea, escucho 24/7 música, pero pude recuperar, como quien diría, ese tiempo perdido, pero me pasó, por eso digo, como somos una generación, quizás por prejuicios nos hemos perdido, no hemos tenido quizás desde chicos una influencia que, bueno, hoy por hoy con las redes, con la tecnología podemos llegar a todo, a lo que quizás no pudimos ver en vivo. Pero bueno, me pasó a mí, por eso lo preguntaba si alguno lo había pasado desde. Sí, desde yo ese te punto. Respondí así al toque tajantemente, porque es como algo que yo hasta tengo una postura, ¿viste? Me parece que es peligroso como caer en esos lugares cuando hablas de arte, ¿viste? Porque justamente el arte debería ser lo opuesto, es una totalmente cuestión idiota, de expresión la postura, y te terminás volviendo un absolutista, ¿viste? Claro, de lo que está bien o lo que está mal, según el criterio de cada uno. Te perdés de poder apreciar por ahí algo diferente, que no tiene que. No existe mejor y peor. Un ejemplo de música clásica. ¿Es mejor o peor Erik Satie, que es minimalista en relación a Beethoven? No, es ni mejor ni peor. Es menos y es algo muy conciso que es así, ¿viste? Entonces eso está bueno llevarlo a la comida también. Mm. ¿Qué es más rico? ¿Que tenga 300 cosas o una milanesa con papas fritas? No sé si me explico. Sí, a veces no es que si tiene agridulce y toda la parafernalia es más rico. Capaz que un niño más chico te dice, no, yo quiero una milanesa con huevo frito y una de esas es imbatible, ¿viste? Ayer comí milanesa sola con fideo con manteca. Bueno, pero milanesa con fideos va. Va, combina. Algo recomendado, pero... Es comida y no hay acompañamiento. Es todo principal. Todo es principal ahí. Claro. Vos contanos. No lo recomendable la proteína con el carbohidrato, pero decíselo a tu paladar, ¿no? No, una buena milanesa. Por eso me maté antes haciendo abdominales como un gil. Vengo. Viste que entramos, yo hago deporte, que me encanta, pero ya cuando entras en edad decís, bueno, tengo que complementarlo con otro. Me metí a hacer crossfit, ¿para qué? ¿Para recién casi me caigo de la escalera, no, me hice 200.000 sentadillas, me duele el culo de. Sí. Pero bueno, lo hago para poder después comer la milanesa con los fideos con manteca. Bueno, che, son hermanos, así que me imagino que un poco la bajada de línea debe venir de papá, mamá, o mismo ustedes de no, de chicos, de chicos en casa. Yo compré la guitarra de chiquitos, él me la robaba. Después él terminó tocando más la viola, yo me pasé al piano, así. Yo toco varios instrumentos, pero en casa lo que sí se bailaba mucho. Mi viejo baila rock, mi vieja también. Pero música así de empezar a tocar surgió un poco de mí al principio, pues él se enganchó, no paró más. Y a él le pintó como más una cosa así violerística, ya súper exagerada, super. Que no largaba la viola. ¿Viste? Y así se dio. Pero no tocaba nadie en casa. Después nos enteramos, sí, que, por ejemplo, mi abuela, en lo de mi abuela había un piano, mi tío había sido pianista. Bueno, todo un lado de la familia de mi viejo, que son todos actores y músicos, pero no, en casa no. Había poca, o sea, instrumentos ninguno,
y pocos discos incluso. Había como 3-4 bandas que eran como, wow, qué groso, no sé, Queen, Creedence. Esas cosas son como indiscutibles, ¿viste? Claro, para nuestra formación. Sí, claro. Y otras que no, si las nombro ahora no sé cómo quedo, pero ¿viste cómo es? ¿Viste? Yo me, por ejemplo, no sabemos todos los temas de memoria de Luis Miguel, aunque no quiera, porque mi vieja escuchaba a Luis Miguel. Pero, claro, no, no. Yo tenía, me sé todas. Mi viejo escuchaba Zarzuela. Claro, claro. Y mi abuela que te metía unos chamamés. Y viste, cuando unos pibes, y también esta parte rockera de que dice, hoy me encanta el folclore, me vuelve loco. Pero bueno, esto de ampliar y de poder disfrutar de todos los géneros y después usar o no lo que a cada uno le gusta a la hora de crear, ¿no? Sí, está bueno todo lo que ocurre en el seno familiar y hay que a la gente hay que decirle que valore eso, porque es muy formativo, ¿viste? Todos los géneros, todos los estilos que hayas escuchado en tu casa. Si vos el día de mañana, cuando vas creciendo, querés agarrar una guitarra, un instrumento, es data que ya tenés, ¿viste? Después sí. Vos sabrás si seguís por ahí o no, pero es una info que a la larga te sigue dando un montón de tela para cortar, que bueno, después vos vas a seguir sumándole a eso, ¿no? Hablar de Luis Miguel también es hablar de los músicos que tiene atrás, ¿no? Exacto. Que son completamente. No, y él también es un grosso. Es un grosso, cantante, fuera de que uno hace otro estilo. Lo dije como diciendo, por ahí uno no hubiera escuchado tanto, claro, y sabido tanto. Es exceso. Pero a la larga sí, quedó digamos demostrado que el tipo es un profesional y ni lo que decís vos, estoy completamente de acuerdo. Tiene unas orquestas con unos músicos ultra profesionales, sí, que además se les exige también esa excelencia. Sí, sí, sí. Desde sí. La pilcha que tienen hasta lo que tienen que tocar y cómo tienen que rendir y así se les paga, ¿no? Claro. Y hablabas también de lo que recibís en casa. Yo tengo una hija que está por cumplir 2 años y hoy por hoy llega a casa y te dice una canción de Lennon. Esa. ¿De Lennon? Es una batalla ganadísima. Wow. Es algo que es el mérito de la mamá también, ¿no? Que groso. Está ahí con los Beatles a flor de piel. Así que sí, son cosas que recibimos en la casa de chicos. Por ahí hay en mi caso, yo crecí escuchando por familia, Tormenta, Diango, José Luis Perales, ¿viste? Después llegué de más grande, primero llegué a Zeppelin, después pasé por Hendrix y así me fui como abriendo un álbum que llegó hasta, claro, Wakeman, pasó por Beethoven, hasta Elegante. Yo creo que si no te gusta algo, es porque lo escuchaste. ¿Viste? Que te lleva te tomás la decisión de que no te gusta o que no elegís escucharlo de manera continua porque lo escuchaste para poder tomar esa decisión, ¿no? Así sí, que yo le sumaría a eso como profe, porque doy clases y tengo alumnos de todas las edades que vienen con lo que les gusta a ellos. Claro. Y a mí me gusta enseñarles también con propuestas de ellos, porque si no, corres el riesgo de frustrar a alguien. Entonces, bueno, vos qué escuchás, tráeme 10 temas anotados, ¿viste? Y yo tratar de, cuando uno ya entiende los acordes, todo, tratas de formarlos con lo que a ellos les interesa. Claro. Y está bueno entender también de dónde vienen los estilos, ¿viste? Porque muchas veces uno compara, no hay que comparar dos cosas que no tienen nada que ver, ¿no? No, no, no te sirve comparar Elegante con Led Zeppelin. Claro. Elegante es un artista que surge de un determinado contexto y que tiene su validez y su valoración como alguien que surge de un lugar y que habla un idioma que los demás entienden y conectan, y desde ese lugar con la conectar hizo los discos y tiene su mérito de algún modo, socialmente incluso, que alguien llegue al éxito de la nada, de la manera que lo hizo él. Obviamente que si lo comparás con, no sé, con una orquesta académica, no tiene nada que ver, pero no, es como comparar dos cosas que no tienen nada que ver, igualarlas. Volvemos a lo mismo que hablábamos antes, ¿de qué te sirve futbolizar eso? Está bueno como ser un poco más objetivo y entender de dónde surge y qué logra, ¿viste? Y así me parece que se abre un poco más el panorama para entender artistas de otros orígenes, de otros países, de otras épocas. Y decir, mirá, en tal año existía esta banda, qué groso. ¿Por qué son grosos los Beatles? A eso, claro, me refiero, ¿no? ¿Por qué es reconocido, no sé, Pablo Lescano? Por poner un ejemplo así. Sí, sí, alejado. Sí, y por algo, ¿viste? Me parece que está bueno sumándole a lo que vos decís. Está genial. Sí, 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 tenemos hijos adolescentes con el señor Cristian Karlovich y disfruto de esto, de que escuchen lo que a ellos les gusta, pero también quizás algo, una bajada de línea, un poquito más desde mi lado, que escuchen funk, soul y rhythm and blues, me vuelve loco. ¿Entendés? Que ellos elijan. Claro, exactamente, pero bueno, que... Che, mirá que no es esto solo la música. Tenés halo de posibilidades. Che, y después cómo influye su vida cotidiana, ¿no? Ya lo dije antes, perdón, pero no lo tomen a mal, que ya no somos niños, todo uno tiene su laburo, me imagino, fuera de lo que es la música, o si viven de la música directamente, que es la crisis que más conozco.
es un ingeniero. ¿Cómo influye tu vida cotidiana? ¿Cómo influye la vida cotidiana a Estigmas, no? Nada, Estigmas es el cable a tierra. ¿Se escucha bien ahí? La verdad que una de las bandas que siempre quise tener a nivel profesional, a nivel humano, como decía Ernie, llegar y, che, mirá, vamos a estar todos a las 4 y mirá, todos tenemos problemas, todos tenemos que hacer y así, pero se decidió hacer esto y se va para adelante. Nuestro noruego es árbitro, los sábados tiene lo que, perdiste. Los sábados tiene que ligas y todo, pero che, mirá que hay prueba de sonido y qué sé yo, y hace todo lo posible por estar. Y así cada uno con la jornada. El que no tiene pibes tiene gimnasio, tiene cosas, y tiene cosas fuera de su trabajo, que está buenísimo que lo hagan y que disfruten de todo hacer, ¿no? Tengo que ensayar de nuevo, nada, no, venimos todos con la mejor, y si hay que meterle algún doble ensayo o lo que sea, ningún problema, y estamos todos al pie del cañón. Por suerte no hay inconveniente de que no, yo no puedo, yo no voy, yo te dedico media hora por semana y no, no. Por eso, hablamos de compromiso en un momento, hablamos de formar una familia para que esto esté copado y salga adelante. Decías que venían con las ideas, mayormente eran tuyas, todo. ¿Cuál es la musa inspiradora? Hablaste de un momento de una etapa espiritual, hablaste de ese tipo de influencia quizás. ¿Cuál es la musa inspiradora de este disco nuevo, capaz? No, igualmente, más allá que Estigmas puede ser un nombre de banda un poco encasillante, no es así. Para nosotros, viste, nos tomamos la libertad de componer desde cualquier ángulo, cualquier estilo. La verdad que generalmente fusionamos algún estilo con rock, pero le damos el tinte, puede ser un rock pesado, puede ser rock and roll, puede ser reggae, puede ser bossa. En ese aspecto no tenemos limitaciones, así que en cuanto a la musa también, viste, puede ser la musa de las cuartetas, puede ser la musa... Perdóname, pero si sí hablo de musa, ¿viste? La de Pergolone, no, la cuarteta te cura el asma. Musa, las cuartetas, puede ser la mujer que amás, puede ser tu perro, puede ser un hermoso paisaje, una imagen, una sensación, sale solo, ¿viste? Lo importante es, para mí, por lo menos a la hora de componer, que me invada la inspiración y, bueno, siempre que sucede estar a la altura y poder plasmarlo y, bueno, poder volcarlo a la banda para que suceda. O sea, por suerte no tengo problema de inspiración ni de composición. Sí hay que saber decir, bueno, pará, deja de componer y vamos a grabar. O sea, viste, más que nada para plasmar y seguir. Estamos en la etapa componer y crear y crear y crear. Tenemos que plasmar para seguir componiendo y creando. Y más que nada para que tenga una especie de sentido y quede como una obra o por lo menos los demás lo puedan escuchar. Porque nos pasa mucho que tenemos un montón de canciones, pero que estaría bueno que estén plasmadas para que la gente cuando pregunte, y bueno, nos podés escuchar acá y no que me la sepa yo solo, ¿viste? Correcto, correcto. Sí, una forma de dejar también un legado, dejar, sí, como decías vos, plasmar o dejar una huella, ¿no? En bueno, un oído. Lo que me flashó mal a mí es, viste, que había mandado un satélite, creo, en un momento, seguro sabes más del tema que yo, al espacio exterior con una especie de vinilo girando, sí, constantemente. Sí, el 64. Con temas de Chuck Berry. Eso me parece re loco, porque es un legado hacia, andás a ver qué especie o qué época que lo vuelvan a recibir eso en algún lado, o lo entiendan. Sí, es como se hacía, ¿te acuerdas? En el colegio te hacían la máquina del tiempo, ¿no? Como poner en una caja todos los recuerdos o la cosa que para uno son importantes o que quiere que vea, abrirlo 10, 15, 20, 50 años después. Me parece que un poco la idea quizás fue esa, ¿no? En lo que es musical. De, sí, algún modo vos grabaste una canción, ponele a los 20 años, no sé, con el pelo largo por acá, la voz que tenías en ese momento, lo que estabas viviendo en ese momento, con las personas que estabas en ese momento, y eso quedó plasmado ahí en el tiempo, ¿viste? Y cuando vos lo escuchás por ahí, te retrotraes a ese momento y decís, mira, yo esto cuando lo grabé, no sé, si pudieras ver al menos una foto de ese momento, dirías, mirá,
qué loco, ¿viste? Hasta la voz es distinta. Tiene algo mágico eso también. Es como una forma de viajar en el tiempo, ¿no? Sí, de trascendencia, ¿no? Claro, quizás te iba a decir, escuchar ese tema te lleve a ese momento. O sea, es lindo cuando pasa eso. Volvemos a la gastronomía, cuando comes algo que decís, esto lo hacía mi vieja, o este gusto lo hacía una comida que hacía la abuela. Me parece que con la música pasa un poquito eso también, que te va a llevar a un momento, a una situación, a algo, donde va a ser muy rico. Quizás para el que vos que lo escribiste, obviamente, pero si lo puedes, si eso puede llegar a ese momento a más gente, me parece que es una locura. Che, ¿qué cuál es? Bueno, el tema es el video, ¿no? El tema el del disco nuevo, el tema promocional. ¿Cuál es el otro tema, el segundo tema que hay que poner automático después? Ese tema, como te decía, salió de casualidad en realidad. Íbamos a hacer otros. Uno de ellos era Extraño Vuelo, que lo tocamos. Otro se llama En Mi Cabeza, que no lo teníamos preparado para hoy. Pero por ahí les podemos regalar alguno de los que teníamos preparado. El que quieran. Cuando dijiste, tengo una gema. ¿Quieres una gema? Dale. Tema, ¿eh? Gracias por compartirlo con nosotros. Chicos, redes sociales, ¿dónde encuentra la gente a Estigma para ver las próximas fechas, para ver cuándo sale el disco, para que se agrupen en las puertas de las disquerías para ir a buscarlo? Fecha nos encuentran en Mamita Bar el 25 de este mes, 25 de julio. Redes sociales, Estigmas Oficial en Instagram. Nos encuentran también en Spotify, nos pueden buscar también en YouTube, que tenemos algunos videitos. Y bueno, síganos por Instagram, más que nada, Estigmas Oficial. Ahí estamos anunciando todas nuestras próximas fechas. Después de,
Mamita, vamos a ir a Chacarita y al Rodney, y después vamos a estar en Avellaneda, en Barmutar, y bueno, tenemos algunas cositas más. Bueno, buenísimo. Gracias por venir, gracias por compartir. Las puertas de Radio Arroba y de Circo Romano están abiertas. Cualquier momento que tengan ganas de pasar por acá y compartir un ratito. Muchas gracias. Una charla que se ha hecho súper amena, no me di cuenta cómo fue pasando el tiempo, y la verdad que es muy lindo tenerlos acá. Yo soy una persona media pedigüeña. A ver si podemos saber cómo gestionamos una entradita para el próximo evento o para la Avellaneda, capaz que estamos un poquito más cerca. Si sí, podemos, claro, sortear una entradita, claro, para. Entonces hacemos un sorteo y mandamos a un enviado acá desde Circo Romano para que lo vayan a ver. Desde ya que vénganse al próximo show o al que gusten, al que les quede cerca, cuentan con la entrada, y también vamos a mandar entradas para que sorteen o regalen acá para los oyentes de la radio, que está muy buena. Muy bueno, muy bueno. Así que muchísimas gracias. Yo sé que hay un video dando vueltas por ahí, ¿no? El video de Vengo. El nuevo corte que estamos. ¿El nuevo corte? ¿Nos vamos con eso? Vamos cerrando con Vengo, que va a estar saliendo al aire. Así que, chicos, gracias de vuelta, gracias por venir, gracias por acompañarnos. La verdad que una charla súper amena, hablaríamos hasta cualquier hora. Pero por eso los invitamos de vuelta a participar cuando quieran. Seguro. Estamos al habla. Así que muchas gracias. Sigan a Estigma, Estigma Oficial. Y aparte van a estar subidas en las redes de Circo Romano y Radio Arroba todos los links para que puedan llegar a escuchar esta gran, pero gran banda. Chicos, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Circo Romano. A toda la radio. Bueno. Necesito salir de a poco. Oh.